Yo me llamo Vladimir Betancourt Arias, vengo de Colombia, de la Universidad de Antioquia, soy antropólogo también de la universidad, soy investigador, pertenezco a un grupo de investigación y coordino también junto con otros profesores que también vinieron a acompañarnos de la Universidad de Antioquia sobre estudios decoloniales e interculturales en América Latina. Entonces, pues tenemos, además de la docencia, la investigación, entonces estamos ahí también pues investigando, dando clases, acompañando también procesos organizativos con comunidades indígenas, campesinas, afro, comunidades en los barrios también en Medellín, de donde pues vinimos nosotros. Y pues bueno, a grosso modo, muy a grosso modo, eso es un poco lo que hacemos, investigar, dar clases y acompañar los procesos organizativos también de los de abajo, sobre todo. Participo porque me invitaron los profesores con los que vengo. Ellos hacen parte ya hace unos años de este colectivo de gente que trabaja en este proyecto de Diálogos Norte-Sur. Me contaron que había todo este proceso. Y me contaron que había en Chiapas, me explicaron, yo realmente no tenía como mucho acercamiento a eso. Sin embargo, me gusta mucho el tema del zapatismo. En Colombia he trabajado con organizaciones indígenas también, autónomas, en resistencia, que son muy afectas al proceso zapatista. Entonces me había acercado más, digamos, al proceso, a este proceso. Entonces vine un poco más interesado en conocer el espacio de Chiapas, conocer qué está pasando en las comunidades. Es muy distinto cuando uno lo lea, cuando se acerca al corazón, se acerca a la calidez de la gente. Entonces vine más como, más que con un interés académico, quería que mi corazón se acercara a estos otros corazones, sobre todo. Sí, es la primera vez que vengo a un seminario como estos de Diálogos Norte-Sur. El desarrollo, el capitalismo, el neoliberalismo se está comiendo la tierra. Una abuela indígena, Misak, allá en Colombia, en el pueblo Misak, en el Cauca, dice que la gente crece, pero la tierra no. Me parece algo muy clave en tanto el capitalismo, el desarrollo se está comiendo la tierra literalmente y a nosotros con ella. Entonces, si no nos organizamos, si no nos juntamos entre los académicos, los indígenas, los campesinos, no académicos con académicos, sino los académicos con los campesinos con los académicos. Si no nos juntamos entre los que pensamos parecido, entre los que sentimos parecido, pues realmente se van a terminar de comer la tierra. Estamos quizás a tiempo aún de juntarnos para hacer una piedra en el zapato al capitalismo. Yo creo que eso es fundamental. Para mí la espiritualidad es cuando mi corazón vibra con el corazón de la tierra, cuando me siento en un bosque a comer, a mambear la coca, a fumar el tabaco, cuando voy a hacer ceremonias ancestrales con los pueblos originarios, cuando siento la lluvia caer en mi cabeza y siento que es que la madre tierra me está refrescando. Cuando tengo sed y le pido a la tierra que me dé agua y aparezco cerca de un riecito, cuando me como el maíz y siento que es también como parte del sol que cayó, que estoy comiendo también luz. Para mí la espiritualidad es un poco eso, más que la institucionalización o ponerme a rezar. Para mí la espiritualidad es eso, el contacto con la tierra, que mi corazón y mis pies vibren con el corazón y los pies de la tierra también. Para mí la tierra es la que nos enseña cómo es la justicia. Pues tú ves que nunca, que el agua nunca se le niega a nadie, el aire nunca se le niega a nadie, la tierra nunca se le niega a nadie. Al contrario de cómo hacen los seres humanos en la modernidad y en el capitalismo, me parece que lo más importante de la espiritualidad y la relación con la justicia es entender que, por ejemplo, como dicen algunos abuelos en el Amazonas,
que en la selva conviven las plantas rasquiñosas, las plantas dulces, las plantas picantes, y ellas no se ponen a pelear con ellas. No, yo no quiero crecer al lado de esta planta que pica tanto, no, yo soy muy dulce, yo no quiero crecer con ella. No, ellas no piensan así. Ellas saben crecer como la madre tierra las hace crecer. Entonces yo creo que lo importante de la espiritualidad es un poco entender, comprender desde nuestros propios corazones cómo es que siente la tierra, para aprender nosotros también a actuar de esa forma, para brindarnos sin esperar nada a cambio, pero pensando también en la reciprocidad y en la solidaridad. Yo pienso que es la Madre Tierra la que nos demuestra, nos ilumina el camino hacia las soluciones de este pues gran monstruo caníbal que es el capitalismo. Creo que quizás por ese lado puede ser entender cómo piensa la Tierra para podernos comprender y respetarnos entre nosotros mismos también. En este seminario se ha hablado mucho de conocimiento. Me he encontrado con filósofos alemanes, suizos, hablan de Habermas, de un montón de autores europeos, que se la piensan a veces como un solo conocimiento, desde mi modo de ver un poco no, pues son muy europeos. Yo creo que la cuestión aquí también, como otras discusiones también que se han dado en el seminario, es comprender que no hay una sola forma de conocimiento, que son múltiples conocimientos a la vez como son múltiples espiritualidades. Entonces he encontrado que sí hay como una discusión, más que todo de los europeos, alrededor de los autores, de la epistemología. En cambio, desde el lado como de los latinoamericanos, también hay unas apuestas más desde la tierra, desde el conocimiento ancestral, desde el buen vivir, el summa causae, summa camaña, lo que llama el pueblo Nasa del Cauca, Colombia, el Wet-Wet-Finzenzi, que es el buen vivir también entendido en el concepto de Nasayuwe. Yo creo que un poco nos comprendemos con otras epistemologías, pero a veces no nos queda muy claro, no nos comprendemos tanto, porque a veces como que pensamos es desde una sola cultura, desde un solo forma de pensar, y se nos es difícil comprender que hay múltiples formas de conocer y de sentir el mundo. O sea, pienso que hay una como una limitante en el conocimiento, en tanto se lo piensa desde aquí, no se lo piensa desde aquí o desde aquí, porque también pensamos con el estómago. Cuando tenemos hambre nos da rabia, nos ponemos tristes, nos enfermamos, entonces también tenemos que aprender a pensar con las manos, con el corazón, con el estómago, con los pies, no solo con la racionalidad, entonces. La justicia como tal sigue siendo como un concepto, como un caballito de batalla. Entonces, los estados hablan de la justicia, de la legalidad, el Papa y la Iglesia institucional hablan de una justicia divina, que son ellos los que dirigen esa justicia o que la hacen cumplir en el mundo. Yo creo que, como te decía ahorita, quizás la justicia viene desde la mano de las enseñanzas de la Madre Tierra y de los espíritus de la Tierra. Yo estoy muy seguro que la justicia viene es de la tierra. Si comprendemos cómo es que la tierra se organiza, cómo es que el río fluye, cómo es que las plantas crecen unas junto a otras, hacen simbiosis, se alimentan unas de las otras sin necesidad de exterminarse, yo creo que eso es justicia. La organización es fundamental para todo este proceso. Que nuestros corazones se junten, que nuestros corazones y nuestros pies caminen. Caminar la palabra del otro, caminar el camino del otro. Juntarnos para sentir el corazón del otro, de la otra. Cuando nos juntamos y nos damos un abrazo, sentimos el corazón del otro. Yo pienso que ese es el paso fundamental.
sentir el corazón del otro, cómo vibra tu corazón, cómo late, sentir si estás, tienes frío, si tienes calor, si tienes hambre, si tienes sed. Yo creo que ese es el paso fundamental cuando nos juntamos entre varios que tenemos sed, que tenemos hambre, así sea de justicia, así sea de dignidad. Ese es el paso fundamental, juntarnos entre los de abajo, no tanto para ir a tumbar a los de arriba, sino para vivir mejor y que no necesitemos del de arriba, que no necesitemos del Estado, que no necesitemos del mal gobierno, como dicen los compañeros zapatistas, que nuestros corazones se junten para poder crear otros mundos posibles en los que quepamos todos y todas. O sea, no estamos hablando del norte geográfico o del sur geográfico, porque además esa es una concepción también muy geográfica, hegemónica. En el espacio no hay ni norte ni sur. La Tierra está en el espacio, o sea, depende de dónde la mires, de qué parte del espacio donde te pares va a estar América Latina al norte o al sur. En los conceptos para los pueblos originarios, el sur está es al contrario, al otro lado, el sur está es al norte. Estos conceptos tienen que ver más bien como con el lugar político en el cual estamos insertos también, ya sea Europa, Asia, pero en Europa también hay un sur, como dice Boaventura de Sousa, que él es de Portugal, que él es del sur de Europa. Yo creo que esto tiene más bien que ver como con el lugar desde el cual nos paramos. Mi experiencia, pues, como antropólogo, ha estado, pues, muy desde el comienzo con el trabajo con los pueblos indígenas, con las espiritualidades originarias, las ceremonias de los pueblos originarios y sobre todo con la importancia del fortalecimiento espiritual para el fortalecimiento cultural de los procesos organizativos en resistencia. Es un mundo que no es un mundo unipolar, son los pluriversos, la multiversalidad, un mundo donde quepan muchos mundos, en un mundo donde podamos ser autónomos, no solo sembrar nuestra propia comida, sino curarnos a nosotros mismos sin necesidad de pagar a un médico blanco que nos dé pastas para que nos envenene, donde podamos caminar libremente sin preocuparnos por la aduana o la migración. Un mundo donde podamos hablar nuestras lenguas originarias, nuestras lenguas maternas, sin temor a que se rían de nosotros, porque como hablamos de mal, este man no habla bien castellano, no, no, que podamos ser nosotros mismos, podernos reír sin ningún miedo a que nos miren, uy, este cómo se ríe de duro. No, no, para mí un mundo donde quepan muchos mundos posibles es un mundo donde podamos ser tranquilamente, donde podamos ser felices, donde podamos ser, es mundo capitalista, el neoliberalismo nos impide ser.